Tumbado en la cama estaba el cuerpo de Doña María de Ávalos, famosa y seductora esposa de Don Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa. Le habían cortado la garganta y su camisón estaba empapado en sangre. Los funcionarios notaron otras heridas en su rostro, brazo derecho, mano derecha y torso. Las entrevistas con los testigos del momento no dejaron duda de quién fue el responsable de los asesinatos. Gesualdo, un hombre de 24 años de rostro estrecho, había sido visto entrando a la habitación con tres hombres gritando: ¡Maten a ese sinvergüenza junto con esta ramera! ¿Que un Gesualdo se convertirá en cornudo? Después de un tiempo, salió con sus manos goteando en sangre. Luego regresó a la habitación y dijo: ¡No creo que estén muertos! El informe terminó con la observación de que Gesualdo se había ido de la ciudad. El doble asesinato provocó un gran escándalo, y lo que llegó a ser visto como un trágico desenlace del asunto se convirtió en el tema de varios escritores, entre ellos Giambattista Marino y Torcuato Tasso.
dejado de escuchar la música de Gesualdo desde que compré un CD en 2001, donde venían los libros 5 y 6 de Madrigales y Tenebre Responsoria, Responsoria et alia ad officium et domade sancte spectante. Su impacto en mi música es inevitable. En una conversación con el compositor Juan Trigos R., me comentó que visitó el castillo de Gesualdo, lugar donde vivió el compositor y que se encuentra en la provincia de Avellino, en la región de Campania, en el sur de Italia. Y me dijo que ahí tocan la zampoña, instrumento musical pariente de la gaita, para ahuyentar el espíritu de Carlo Gesualdo que algunas veces se aparece. Esto me transporta a una de las novelas de Juan Trigos S., que se titula La leyenda de Don Juan Manuel, basada en un mito acontecido en el centro histórico de la Ciudad de México, en donde los celos pudieron más que el amor, y que les hablaré en otra transmisión. Esto a su vez está relacionado con la lectura que nos presenta hoy Lorenzo de la novela El Rincón de las Calaveras de Juan Trigos. Thank you.
Espero que hayan disfrutado de este videoclip. Los dejo con Lorenzo y Julio para que continúen con la sesión de plataforma Teatro Hemoficción. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.